Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Sigue aumentando la cantidad de enfermos hospitalizados en todo el país. Hay 6.500 pacientes internados en este momento. Y la proyección del Ministerio de Salud es que en la primera semana de abril se van a necesitar 4.000 camas críticas. Atención con las consecuencias de las vacaciones del verano. Marzo ha sido el segundo mes con más contagios de toda la pandemia. Más de 122.000 personas se enfermaron, lo que tiene a los hospitales al borde del colapso. El siguiente es el informe que preparamos junto a Francisco Arriagada. Ahora que terminó el verano con sus viajes de vacaciones, los contagios de COVID-19 muestran un grave problema. Marzo ha sido el segundo mes con más contagios de toda la pandemia. Más de 122.000 personas fueron diagnosticadas de coronavirus. En el último día se sumaron casi 5.000 más. A velocidad muy acelerada, nos acercamos al millón de enfermos de COVID-19. Los hospitales siguen al límite, con tal cantidad de pacientes graves que ocupan el 95% de las UCI. Hay más enfermos críticos que en la primera ola. En este momento, 6.500 pacientes están hospitalizados en todo Chile y la cifra sigue subiendo. La proyección del Ministerio de Salud es que con esta enorme cantidad de contagios diarios, en la primera semana de abril se van a necesitar 4.000 camas críticas. A marzo del 2020 teníamos 1.229 camas ventiladas, a marzo del 2021 tenemos 3.479 camas ventiladas. Por lo tanto, nosotros hemos tenido un aumento en porcentaje de incremento de camas ventiladas de un 183%. No deberían faltar camas UCI para pacientes que lo requieran. Siempre hemos considerado que el manejo de esta pandemia es un tremendo desafío, no solamente para el gobierno, sino que tiene que ser un desafío país, que requiere llegar a consensos. Hay algunas definiciones que no son sencillas, como también definiciones que no tienen la certidumbre inmediata de saber si van a lograr ser efectivas y contener la pandemia. Y el problema más complejo es la falta de personal de la salud, porque según los expertos, por cada 2 camas críticas se necesita al menos una enfermera supervisando. A juicio del Colegio Médico, Chile ha tenido las cuarentenas más malas del mundo. El secretario nacional, José Miguel Bernucci, dice que las cuarentenas deben ser más cortas y más estrictas. Y precisamente en las comunas donde el confinamiento es total, las clases presenciales se deben suspender de acuerdo a las actuales normas sanitarias. Atención, porque hasta ahora ya se han notificado 176 casos de niños y niñas con PIMS, el síndrome inflamatorio que se produce 4 o 6 semanas después de que se contagian de COVID-19 y que provoca fiebre por varios días, dolores abdominales y vómitos. Los padres tienen que estar atentos a algunos síntomas. Básicamente el primero es fiebre, 2, 3 hasta 5 días. No hay que esperar mucho. Y generalmente también entre el primero y el segundo día comienzan a aparecer lesiones típicas de cuadro autoinmune, como por ejemplo conjuntiva rojita, conjuntivitis sin secreción, manchas en la piel rojitas que nosotros le llamamos exantemas, que van aumentando de tamaño. A veces se hinchan un poquito los labios o las manos o los pies, faringe un poquito roja, picazón del cuerpo. Un decaimiento. El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, está haciendo una vigilancia activa de los casos de PIMS y hacemos un llamado a los médicos que notifiquen al Ministerio de Salud cuando se presentan estos síntomas y estos casos. Este es un síndrome post, es un síndrome inflamatorio que ocurre posterior a la infección. Lo que nosotros tenemos como notificado el Ministerio de Salud son 176 casos registrados, de los cuales tenemos 3 fallecidos. Este miércoles comenzó en Chile la vacunación de las personas sanas desde los 59 años de edad. Casi 5.800.000 personas ya tienen la primera dosis contra este COVID-19 y más de 3 millones han recibido las 2 dosis que van a reducir en alto porcentaje el riesgo de sufrir un cuadro grave de COVID-19. Hemos terminado con las personas que tienen enfermedades crónicas, con los adultos mayores, y así vamos a continuar hasta los 50 años, que queremos completar que todas las vacunas en este rango etario, entre 50 y 59 años, se vacunen, ojalá antes del 9 de abril. En Alemania, la canciller Angela Merkel había anunciado medidas más estrictas para evitar contagios. Por ejemplo, el cierre total para el feriado católico de Semana Santa. Ni siquiera el comercio de alimentos podría abrir sus cortinas desde el jueves al domingo. Pero pocas horas después echó pie atrás,
por las enormes aglomeraciones y el riesgo de contagios que iba a provocar tan prolongado cierre total. La idea de un confinamiento durante la Pascua se pensó con las mejores intenciones, porque tenemos que frenar como sea una tercera ola. Sin embargo, la idea ha sido un error que asumo como equivocación mía, porque al fin y al cabo, soy yo la responsable de todo, va en el cargo. Es importante decir esto, a un error hay que llamarlo error. Y sobre todo, debe ser corregido lo antes posible. Soy consciente de que esto ha creado más incertidumbre y por eso expreso mi arrepentimiento y pido perdón. Brasil sigue atravesando una larga y dolorosa pesadilla. Es el segundo país del mundo con más personas fallecidas en esta pandemia. Casi 300.000 personas han muerto. 3.000 pacientes fallecieron en un solo día. En todo el mundo, más de 124 millones de personas han enfermado de este coronavirus. 2.737.000 han fallecido durante esta pandemia. Y más de 70 millones de pacientes han logrado superar este virus respiratorio.